te gustaría, también pon tú, a Yoridán le tocó ya Milet y no la conoce muy bien, entonces yo en estos días me voy a acercar a Yami, le voy a hacer ciertas preguntas, él también, para ir viendo qué es lo que le gusta y le vamos a poner una chispita diferente a estas épocas para que el día que llegue el día que nos juntemos con ellos, poder intercambiar regalos. Y yo creo que el regalo que nos den nos va a hacer muy feliz, porque es el detalle, es la intención lo que cuenta, y en estas fechas cualquier muestra de cariño pues es muy bonita. Sí, nos sorprendió mucho no ver a Johnny fuera en la cocina, una de las personas que más temprano se despierta, siempre está disponible con su desayuno. Sabíamos que se había acostado mal por su pierna, pero fue una de las primeras que lo fui a ver. Buenos días, Maga. ¿Cómo está? ¿Fiebre? Pues, esto está ardiendo. Buenos días, Dios te bendiga. Muy bien. Súper está caliente, ¿eh? Sí, pero perfecto. Sí, sí. ¿Sudaste mucho? Sí, está todo mojado. Hay que bañarse. Me tomé agua, por favor, me sudé. Súper bien, sí, se te bajó. Qué bueno, me alegra, yo veo. Mientras te bañas, te cambiamos tu cama, ¿cómo? Sí. Estaba muy caliente, sentía mucho frío, de hecho le tuvimos que volver a pasar una cobija, cambiamos toda la cama, le dijimos que se fuera a duchar para ver si bajaba un poco la temperatura y nos preocupa mucho porque no sabemos qué tiene, realmente pensábamos que era simplemente una cicatriz, una infección, pero cada día vemos que se le está inflamando su pierna, vemos que cuando está corriendo nunca se va a detener, lo sabemos. Cuando lo vi salir de su habitación, me preocupé aún más porque lo vi muy triste, lo vi decaído. En cuanto lo abracé, sentí que traía muchísima fiebre, lo vi muy mal. Lo único que le pude decir es que tuviera mucha fuerza, que todo iba a estar bien, que sintiera el apoyo. Había empezado a caminar y ya no me dolía tanto, pero ahorita estoy caminando y no se me quita, o sea, está el dolor constante. Sí, está muy alterado. Uh-huh. Que le tiene que drenar. Están esperando el bus para llegar. Familia, nos vemos pronto. Los quiero. Con cuidado, Capi. Sí. Cuidado. Oye, no te quedes allá dentro.